desactivaron al respectivo orden de aprehensión, se pone a disposición del órgano jurisdiccional tanto lo que es esta persona que se encontró responsable por el delito de homicidio doloso, en el cual se va a llevar a cabo el día de hoy la audiencia inicial para formular la imputación, y que el Ministerio Público exponga sus datos de prueba, que se refiere a una carpeta, para solicitar la vinculación al proceso. En este caso, de los datos de prueba que se advierten previos a la investigación, se configura preliminarmente el delito de homicidio simple doloso, que fue por lo que es la puesta a disposición del órgano jurisdiccional. ¿Se tiene evidencia suficiente para su responsabilidad demostrada? Sí, hasta este momento los datos de prueba que se han obtenido son suficientes para llevar a cabo tanto la formulación de la imputación como la vinculación a proceso. No obstante, pues recordemos que hay un plazo de investigación complementaria para seguir recabando más datos de prueba. La penalidad que maneja el homicidio simple doloso varía entre la mínima de 7 años con la máxima de 16 años.